día especial en el cual estamos hablando del cuarteto, esta jornada tan maravillosa, este género que tanto nos identifica. Y en este contexto quisimos invitar a una artista que sea parte de la historia justamente del cuarteto. Y por supuesto aparece La Barra, esta banda cordobesa sumamente exitosa que se mantiene en el tiempo justamente, casi 25 años de éxitos. Y por allí el mentor, la mente como le decimos nosotros, el alma de La Barra es el señor Carlos De Piano. Gracias por venir, ¿eh? Hola, Gina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, casi un cuarto de siglo con La Barra, ¿eh? Vamos, lo decimos rapidito, pero hay que estar vigentes. Vamos para eso, sí. Lo más difícil es mantenerse, como dice habitualmente el dicho, lo más difícil es mantenerse, pero bueno, la felicidad de todos los días poder salir a tocar y que y saber de que vas a ir a un lugar y va a haber mucha gente y va a estar lindo y te vas a divertir y vas a seguir viviendo y manteniendo tu familia y siendo feliz con lo que te gusta. Carlos, ¿en qué momento está el cuarteto hoy? Un género sumamente vigente que siempre está en primera plana, ¿no? No solo en Córdoba, sino en el país. Sí, hoy es como que, aparte de esto de festejar el Día del Cuarteto, viene de hace pocos años, yo con fuerza, ¿no? Así que a mí me gusta mucho porque una vez al año empiezan las notas y nos miman un poco, nos llaman del gobierno de la MUNI para festejar y bueno, la verdad que está lindo. Sí, el cuarteto ha entrado, yo creo que arrancó por allá por los años 80, de a poquito con Sebastián, con Don Heraldo Bossio. Después fue un golpe terrible con La Mona en Buenos Aires, que fue tremendo. Y después, bueno, el potro, Rodrigo, que nos identificó muchísimo. El Soy Cordobés, hizo cantar Soy Cordobés a todo el país, ¿no? Eso es impresionante. Y bueno, después fuimos llegando todos los otros que venimos después. Llegando al país, digo, en Córdoba la historia es totalmente distinta. Bueno, y en tu caso particular, te tenemos de La Barra hace 25 años casi, sí. Pero la historia tuya con el cuarteto va mucho antes de La Barra, sí. Con nombres muy emblemáticos donde has estado, ¿eh? Fernando Vladis, con Pelusa, con Manto Negro, si mal no recuerdo ese nombre tan especial de esa banda. Trulala. Con Trula, y después ya te afincaste con La Barra. Sí, ¿qué recordás de esos comienzos? En realidad, la historia arranca cuando mi viejo, por esa casualidad de la vida, se fue a hacer un cambio, se llama cambio cuando uno reemplaza a un integrante de un grupo. Locutor, tu viejo. El locutor. Locutor de los de antes, ¿no? Que hablaban toda la noche, presentaban tema por tema y en las pausas hablaban, decían los precios de las bebidas, las próximas actuaciones del grupo. Bueno, hablaban toda la noche, ¿no? Como el locutor de ahora que es un poco más animador y tiene mucho menos laburo. Entonces, bueno, mi viejo empezó como eso y un día le dijo a mi vieja. Estaban recién casados, creo yo, recién nacía. Le dijo, voy a hacer un cambio y bueno, y eso le marcó para toda la vida. Nada, yo después él siguió una carrera, empezó con la orquesta con Don Bartolo, creo que era Leonardo Miranda, que era un grupo de un acordeonista que recorría el país. Mi viejo se iba los martes y volvía los lunes. Después tuvo, digamos, con el Cuarteto de Oro. Bueno, el Cuarteto de Oro, hagamos una pausa. Sí, con Coquito Ramalo y Carlitos Jiménez, él era el locutor. Me acuerdo que una vez tuvo un problema para la época del proceso militar. Mi viejo lo llevaron desde el escenario, se lo llevaron. Y fue La Mona, fue a mi casa, donde vivíamos, a la casa de mi abuela, a avisar de que mi papá había tenido un problema. Bueno, mi abuelo era sargento de la federal y entre ellos y el laburo de mi viejo que era en el gobierno, hubo gente que lo trató de buscar y lo encontraron, gracias a Dios, si no hoy estaría en otra situación, ¿no? Incluso modificar letras, modificar actuaciones en aquel periodo. No, mi viejo ese día era en un baile en la Sociedad Belgrano, cuando no había techo en la Belgrano, y un baile el domingo a la tarde, y hubo una raza y mi viejo agarró el micrófono, medio que de ahí salí yo, ¿no? Porque todos me conocen, saben que no me quedo callado nunca, y bueno, y dijo que la familia no se podía salir de divertir porque venían estos tipos y se lo llevaban. Llevaban chicos, abuela, todo lo que iban. Y bueno, y ahí se quiso bajar por un lado y estaba esperando por el otro. Vamos por el otro y se lo llevaron. Y bueno, gracias a Dios lo llevó la policía y lo pude disfrutar muchos años más a mi viejo. Después mi viejo se dedicó a hacer producciones y ahí es donde yo empiezo a crecer digamos, rodeo de instrumentos y de músicos. Él manejaba las giras, por ejemplo, de las Chichi. Es decir, de locutor a productor. Sí, a programador y programaba giras.
En mi casa ensayamos las Chichi, que fue la orquesta, el grupo de mujeres que triunfó en Córdoba en los años 70. Y bueno, yo ahí, después lo tuvo al Turco Julio, que era Julio de Córdoba, su primera, después que se va de Chévere la primera vez, él era su manager, su productor, y al Turco una vez le robé una guitarra acústica, no se la devolví nunca más. Mirá, el Turco mira siempre este programa, así que se y, estar en no, y un día, fue a la sala de radio a visitarnos y le digo, Turco, ¿te acordás que una guitarra te pedí para estar y no te la devolví? No, sí, me dice, Turco, bueno, no te la voy a devolver mal. Así que, no, quedan todas esas anécdotas hermosas. Y ahí tu vocación, ¿no? Claro, y ahí empecé músicos a conocer y lo conocí al... A Miguel Álvarez, que el papá de Kevin Álvarez, para mí uno de los mejores bajistas de Córdoba y no sé si del país. Y me pegué porque yo lo admiraba como tocaba el Fender ese, que me di el gusto de tocar ese bajo. Y bueno, y ahí él me enseñó un montón de cosas y después fui, tomé un par de clases y ya un día le dije a mi viejo que no quería estudiar más y me dijo, bueno, si no vas a estudiar, a laburar. Y conseguí mi primer laburo de plomo en Pelusa, que mi papá era el manager, y yo era el plomo. Un día cayó mi viejo al baile y dice, ¿y ese, qué hace acá este? Y se trabaja para mí, le dijo el socio de Pelusa, Carlos Cantor. Imposible no aprender en esos lugares. Y ¿no? yo cargaba bafle y era el hijo del manager. Cargaba bafle, o sea que aprendí todo lo que es la parte, digamos, de abajo del escenario, la previa del baile, el post, cuando todos se van después del baile y hay que quedarse a cargar las cosas. Bueno, y eso es lo que estás haciendo hoy, básicamente, por supuesto, no todo, no andar levantando instrumentos, nah, pero ya no. Está el baile en vivo y estás vos, Carlos, mirando todo. Sí, yo mirando y controlando todo. Pues te digo, todo, tengo ¿eh? si bien yo. Pero eso está bueno. Amo la música, amo tocar, pero me encargo de todo lo que son los detalles porque bueno, lo llevo adentro, ¿viste? Y por eso es que amo tanto lo que es el cuarteto y como siempre digo, yo no lo hice nunca siempre lo hice por convicción, no por conveniencia económica. Por ahí muchos músicos que han pasado por una cuestión económica, porque el cuarteto se labura y se puede vivir el que puede, ojo, claro. No todo, el que puede. Por ahí hay una confusión, se cree que todo el que hace cuarteto gana mucha plata. Yo, en realidad, conozco excelentes músicos que han amado el cuarteto y no hicieron un futuro. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte, sí, de poder acomodarme un poco. Carlos, ¿y cómo ha evolucionado, no? De la formación en la cual trabajaba tu papá, por ejemplo, a estas tremendas orquestas. Sí. Es otra cosa. ¿Podemos seguir hablando de cuarteto? Claro, bueno, en la época que arrancó todo esto, que fue, bueno, fue con el... Se conmemora justamente hoy el primer baile de la Leo. Claro. Yo tengo la suerte de tener una gran amistad con Eduardo Gelfo, pero yo a la Leo no lo vi. Yo vi al Cuarteto de Oro, que fue lo que más me quedó en la mente, porque estaba el antes había la pista para bailar, las mesas, las sillas, estaba la familia y los chicos, nosotros en la pausa íbamos a la pista, patía chapita, todo lo que hubiera, vaso, lo que fuera. Entonces... Cuando tocaba la orquesta nos subían al filo del escenario y la gente bailaba y nosotros estábamos ahí mirando y me acuerdo perfectamente del baile. Había uno que me quedó grabado siempre que se llamaba El Coliseo, que estaba en San Vicente, en una esquina que no me acuerdo el nombre de las calles, pero el frente de ahora hay una estación de servicio, que ahora es un galpón de un transporte. Pero ese es el baile del Coliseo que ahí me llevaba, no sé si porque vivíamos cerca, me llevaba mi viejo, con mi vieja me llevaba y bueno, tenía... No sé, 8 años, 7. ¿Y de esas postales que atesoras en tu mente, hoy se replican algunas? ¿Podés volver a ver algo similar o no, ha cambiado mucho? No, cambió todo. Cambió. ¿Mesas y sillas? No, un olvídate, poco. No hay más. No hay más. No, directamente. Salvo no con Carlitos Roland, por ejemplo, puede haber y algo. Y puede haber en algunos bailes muy, muy tradicionales para allá, para gente de más de 50 años, seguro. Puede haber. Yo no... Nosotros en el circuito... Pasa que la barra tiene hoy tiene un tema que es que... Somos un grupo que tenemos muchos años, pero tocamos en el circuito vigente, o sea que sí. En definitiva es como que estamos ahí el otro día tocamos en Las Palmas, 2 días volvieron antes. Volvieron a Las Palmas. Sí, 2 días antes se acabaron las entradas y nos encontramos con que estaba gente que había ido al primer baile con sus hijos que ya estaban casados, ¿viste? Tenían hijos, o sea que tenían nietos y así. Y viste, 2 generaciones completas, verlas en el baile fue muy fuerte, muy lindo. Bueno, yo creo que en toda la historia del cuarteto, la barra es marca ya, ha dejado una huella. Nosotros somos parte de la historia, sí, eso, en eso yo la verdad que me siento orgulloso porque si tengo que nombrar, bueno, más allá de los 4 cuartetos que fueron los
cuatro grandes, que fue el Cuarteto de Orla, Leo, Berna y Roland. Después Heraldo, después vienen los Sebastián, Pelusa, Santa Marina, Chévere. Y el mérito de ustedes de haberse metido en los lugares donde no eran para el cuarteto, ¿no? El lugar ABC estaba éramos los loquitos que nos íbamos a tocar. Fueron a... los pioneros en muchas cosas, sí, ¿no? Íbamos a tocar en el teatro. Íbamos a tocar al lugar donde no había pista para bailar en rueda. Y un día se murió la rueda y creo que... No es que... Ojo, por ahí muchos dicen... A ver, contame la historia de la rueda. Y la rueda era... salían a bailar y iban haciendo el paso, chiqui, 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 así todo, dando la vueltita, y en el medio que quedaba ahí un hueco. Y nosotros empezamos a ir a lugares donde no había para hacer la rueda y la gente... No le quedaba otra que no hacer la rueda. Bailaba así como de cualquier manera. Y después, hoy por hoy, en el caso nuestro, por ahí yo estoy un poco desactualizado con los otros bailes porque... Imagínate que no voy a otros bailes. ¿Qué momento? No voy, directamente. Ni cuando no tengo yo, no voy. No, ya está, ¿viste? Son muchos años. Pero sí, en los bailes nuestros, ya directamente bailan a los costados, la gente mira, es más, un recital largo y que un baile, digamos, que un disco. Carlos, ¿y qué pasa con la barra, no? Porque la barra es una orquesta donde musicalmente suena bien, donde tenés un frontman, un cantante como la Pepa, que suena bien, todo suena bien. Y eso no se puede replicar a otros grupos u otros artistas. Ojo, no es que cuestionar, pero a veces decís, por Dios, no puede estar cantando así este hombre. Yo creo que hay mucho... Hoy y hay éxito hoy, igual, ¿eh? Sí, yo creo que La Barra es uno de los últimos grupos que realmente se formó como grupo musical, musical. O sea, si te va bien, si te va bien, bien, y si no, lo siento. Después vinieron un montón de grupos que era, bueno, vení este de acá, aquel de allá, armaban y decían, listo, acá está. Y era como que vos decías, ¿y qué van a tocar? ¿Qué van a cantar? Ah, no sé, después vemos. ¿Me entendés? Entonces por ahí es como que nosotros, por ahí nos dicen, ustedes son demasiado hincha pelota en el tema de sonido, pero nos concebimos así. Nosotros salimos y teníamos que competir con Chévere. ¿Sabes lo que era competir con Chévere? Sí. Yo me paraba abajo del escenario, si bien éramos amigos con el Beto, me paraba, miré y decía, algún día podré tener ese bajo. Y un día me dice el Beto, no va a tener solo este, va a tener un montón. Y el otro día estuvimos comiendo en casa y me decía, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque creo que era la buena onda que ellos tenían. Pero ¿sabes lo que era igualarlo? El Negro Videla, que hoy tenemos la suerte y la dicha de tenerlo como amigo y como en algún momento productor y qué sé yo. Yo me paraba abajo y decía, no sé, viste, veía, viste, era nuestro ídolo. Inalcanzable. Y competir con ellos, viste, o sea, competir. Tratar de alcanzar ese nivel. Claro, y no solo lo pudieron alcanzar ustedes, sino que supieron mantenerse, ¿no? Porque ¿cuántos grupos han aparecido y han desaparecido? Y nosotros tuvimos la suerte por hoy mantenernos, pero como te digo, teníamos que salir de Trulala y armar otra cosa, porque si no te comparaba y te comía Trulala. Claro. Entonces, bueno, dijimos, vamos a poner caño, y hicimos una onda que iba entre lo lindo musical, bien armadito que tenía Chévere, con lo más popular que era Trula, ¿viste? Y metimos al medio ahí, y entonces, eso era, vos no podías salir a debutar y cantar todo el repertorio de Trulala. Y no, porque ¿cuál es la esencia? Porque ahí en esa época te lo criticaban, y entonces tuvimos que hacer otra cosa. Salir a tocar el primer show con... De las 30 canciones o 20 y pico canciones que iban en el show, eran 20 nuevas totalmente para la gente y 3 o 4 de los últimos éxitos del grupo anterior para que no te quedara tan descolgada la gente. Y hoy vos ves, qué sé yo, sale el cantante de una banda, el otro, y el repertorio de las canciones que canta este y las canciones que canta el otro, ¿me entiendes? Entonces, es como que yo noto que le falta un poquito de identidad musical, pero bueno, es un negocio. Desde que el negocio se apoderó de los bailes del cuarteto, la cosa cambió. Hoy por ahí es un negocio. Y también, si tengo que decir qué es lo que por ahí le hubiera faltado, me parece que al cuarteto le debería haber faltado una buena crítica. Porque hoy las críticas del cuarteto son todas pagadas. Entonces, si vos decís, pongo pauta publicitario, pongo esto en un lugar, y te dicen, vos sos el mejor. Y la gente por ahí, a mí hay muchas veces que me dicen, che, pero es tal cosa, ¿no? Y bueno, el éxito no se discute. No se discute. Carlos, me encantó tenerte, me encantó escucharte, recordar a tu padre, que siempre lo tenés muy, muy sí, presente. Sí, sí, no, mi viejo fue la... Aparte de un tipo que me hubiese gustado que en algunos eventos que hubo se lo recordaba porque hizo mucho por el cuarteto, por lo que después fue el cuarteto.
Bueno, acá lo estamos recordando. Carlos, sí. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el excelentísimo presente de la barra. Amo la barra, amaré la barra y ya volveré a las pistas de la barra. Tengo que pedir permiso un año antes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, y aprovechar para saludar a todos los... Más que nada el día del cuarteto, yo creo que los que se merecen hoy el saludo son los chicos que han hecho posible todo esto. Los chicos y los grandes que ya somos abuelos. Los bailarines. Exactamente. Algunos ya somos abuelos. No, yo no todavía, pero bueno, de mi edad. Que han hecho de esta historia del cuarteto grande, ellos son los que creo que se merecen, porque por ahí algunas veces no sé si nos merecemos tanto cariño, ¿no? Entonces a ellos hay que... Creo que hoy es el día de ellos, de los que han ido al baile. Los que han ido al baile, los que han comprado discos alguna vez, que han hecho que esto sea grande. Comprando las entradas todos los sábados, ¿eh? Seguro. Carlos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchos éxitos con la barra. Bárbaro los jueves en Cuba, fin de semana en Comedor. Si quieren, los invito para el sábado, el jueves en Cuba y el viernes en Oncativo y el sábado en Villa Retiro. En ese orden, vamos. Después nos sacan la roja, Carlitos. No hay problema. No hay problema.